Compatriotas y amigos venezolanos, al parecer esta será una semana muy intensa en el ajetreo político, tanto gubernamental como opositor y, por qué no, también en el militar. Diplomáticamente, Estados Unidos ha tomado un terreno de ofensiva contra el gobierno Maduro al incitar al Senado norteamericano a exigir el cambio de ruta de la situación venezolana. La activación de la misión Zapatero, Rodríguez Zapatero de España, que cuenta con el estricto aval de Voluntad Popular, de Acción Democrática, miembros ambos de la Internacional Socialista, y que a pesar de lo que rezongue Capriles también entra por el aro, recuerden, comienza con una petición de la propia Voluntad Popular y de la señora Tintori para que hablen con Maduro proponiéndole la reconciliación, lo cual Maduro pues agradece infinitamente y permite que Zapatero vaya a negociar con Leopoldo a la cárcel. Allí arranca, bueno, la misión Zapatero, que consiste en buscar una fórmula que me imagino no tiene nada que ver con el revocatorio y que sencillamente va a procurar que esta semana también salgan de su dobladura, de su inclinación habitual, los miembros de la Asamblea Nacional, que están doblados desde enero, para volver a reclamar lo que ahora por fin lo hacen, han debido hacerlo hace 6 meses, desconocen el Tribunal Supremo de fantoches de Diosdado y también inducen a rectificar la medida absolutamente ilegal de haber impedido la proclamación de los 3 diputados de Amazonas. ¿Y para dónde va esto? Bueno, para una semana muy agitada en la Asamblea Nacional, que tendrá que escoger si el gobierno va al choque de trenes con la Asamblea Nacional y la disuelve, o la cerca, o la malandrea, y la propia Asamblea Nacional decide qué es lo que va a hacer con el destino de la política, el Estado y los aliados de la negociación y el diálogo que andan por allí agazapados y empezaron a ponerse valientes y a decir que Padrino era el artífice de la transición y que la Fuerza Armada está en el centro del acuerdo, etcétera, etcétera. Léase el periodista Poleo, que ya resolvió que todo está en manos de Padrino. Bueno, es lo habitual, digamos, de este tipo de razonamientos según los cuales siempre estamos en manos de alguien y menos a quien corresponda de verdad tener el control de la situación. El control de la situación, mis amigos, no lo tiene nadie, porque hay una explosión social en curso y esa explosión social tiene una motivación demasiado profunda que no puede ser satisfecha por ninguna negociación. El hambre. El hambre no espera. Por eso, la dinámica de toda la situación política va a la confrontación, va a querer expulsar el gobierno cuanto antes mejor. Y la oposición blandengue, que vea cómo hace, porque ya es tarde para todo, a menos que encabecen ellos la lucha por echar abajo el gobierno. Bienvenidos entonces, si no quieren seguir doblados. Ya las maniobras no son parlamentarias, ya no se trata de te exijo tal cosa o te destituyo tal otra, nada. El problema ahora es encabezar la lucha, sí o no. Si ustedes no encabezan la lucha, sino la discursiadera, sencillamente quedan fuera de juego. Porque el juego, mis amigos, se debate entre la gran mayoría popular nacional, no el clientelismo partidista de clase media, sino la gran mayoría popular nacional que está pasando hambre contra este gobierno de hambreadores. Y las Fuerzas Armadas verá qué hace también, porque este fantoche Padrino, fantoche de los Castro y armador allí de una alianza imposible de sostener entre el vagabundaje militar, el vagabundaje civil, los torpes dirigentes del PSV, los torpes ministros del gobierno, de su diplomacia de pacotilla y esa oposición que también está quedándose marginalizada de la crisis que no logran superar porque prometieron en diciembre y no cumplieron con esa mayoría alterar los datos del problema, que es un gobierno repudiado que debemos sacar cuanto antes, y todos nos están llevando a una negociación lenta, imposible, de soluciones a meses y meses plazo, cuando la realidad
es que todos esos plazos son imposibles de cumplir porque el hambre es de hoy, el hambre es de mañana, la desesperación social es de urgencias. Necesitamos una solución ya para la mayoría nacional desesperada y absolutamente incrédula respecto a todas las fórmulas de los blandengues y, por supuesto, de este gobierno de malandros.